El Reducto es la gran playa conocida de Arrecife, pero este municipio, pese a ser el más pequeño, cuenta con otros atractivos arenales, como son la Playa de la Arena y la Playa de la Concha, que hasta ahora han sido las más olvidadas. Precisamente por ello, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, presentaba esta mañana en el archivo de la capital el proyecto de transformación de estos espacios naturales. La propia primera edil nos explica los cambios. Que es bastante ambicioso, que es el proyecto de la Playa de la Concha. Vamos a plantear una separación entre la zona de la playa y la arena de la playa, me refiero, y la zona del rofe. Por tanto, vamos a poner más sombras también y un nuevo mobiliario nuevo, valor de 491.792, que se refiere a todo el alumbrado de la urbanización de la Playa de la Concha. En la playa vamos a implantar, vamos a construir un edificio de servicio. ¿Qué va a tener este edificio de servicio? Va a tener aseos públicos con taquillas para las personas usuarios de la playa, va a tener zona para los equipamientos de salvamento y socorristas y también una zona de almacenaje. Vamos a plantear una pasarela sobre la arena que, además de mejorar la accesibilidad, sirva, como les decía antes, de borde de separación entre la parte del rofe y la parte de la arena. Sí, es verdad que con la Playa de la Arena, esta es la segunda fase ya. En el año, hace un año y medio, iniciamos una serie de fases, arreglamos pues también la parte del paseo. Bueno, pues esta sería una segunda intervención que vamos a hacer en la Playa de la Arena. Vamos a modificar todo lo que sea el alumbrado exterior, porque el antiguo está muy obsoleto. Vamos también a culminar la renovación del paseo marítimo, en lo que no hayamos hecho todavía. También vamos a pavimentar todo el tramo con adoquín de hormigón en las zonas destinadas al tránsito de peatones. Vamos a colocar los bordillos de piedra como remate de los pavimentos existentes cerca del mar. También modificaremos y sustituiremos el mobiliario urbano. También adecuaremos la rampa que va acceso a la playa. Y también decir que todas estas tareas de remate sobre las paredes se harán en piedra natural.